el mago Hugo, señores y señores. Aquí en la Mañana Express hacemos magia. Hasta que un día volvimos. Miren, miren, miren. Malísimo, malísimo el mago. Bueno, ¿cómo anda usted, amigo? ¿Todo tranquilo? Bien, bien, por lo menos, tranquilo, tranquilo. Bueno, tuve que producir, me tuve que cortar el pelo esta mañana. ¿A quién le tenemos que mandar saludo? Peluquero, si puedo. Sí, como no. Marcelo, acá con la M me cortó el pelo, estuvimos hablando de política. Marcelito. ¿Y solucionó el problema con Marcelo o no? La política, digo. Sí, vos sabés que yo a Marcelo siempre le quiero pagar y no me quiere cobrar. No me digas. Así que bueno, no le pague nada. Es ese que lo corre. Porque Marcelo corre una cuadra. A la cuadra se cansa y si vos corres más que la cuadra de Marcelo, no le paga nunca. No le paga nunca. Ese mismo, ese mismo. Un saludo grande, Marcelo. Ya voy a ir yo a ver qué puede hacer. Vaya, vaya, dígale que va a estar bien. Está muy buen primero. Ahí sí va a ser, si es bueno, hace magia, pero no creo. No, yo le mando. Bueno, le dije que hablamos de política, no vamos a hablar de política en la mesa hoy, obviamente. Estaba el policía Charras, no sé si lo conocí. Sí. ¿Por qué? Y bueno, dicen que habíamos robado, y yo también robo plata. Hoy me traje la máquina de hacer dinero. Aunque usted no crea, en la máquina de hacer dinero. Todo robo, yo también tengo robo. Y sí, de alguna forma, dice, ¿de qué vive el mago? La máquina de hacer dinero. Ah, la máquina de hacer dinero, ese lo voy a dedicar a mi peluquero. Yo quiero, Charlie. Mira, para, lo vamos a probar primero, ¿sí? Pruébelo, ¿no? Porque Charlie ahí. Mira. Vamos a poner, por ejemplo. No me escribe bien. No le escribe, ahí está el lapicero. A ver. 5 pesos, vamos a arrancar. 5 pesos. Vamos a hacer el signo. ¿Sí? Ahí está, 5 pesos. Bueno, lo mi, ahí, mamá, lo... mi mamá decía siempre que yo tenía que haber sido médico. Sí. Porque cada vez que creo son todas patas de araña, ¿no? Sí, no, la verdad que es inentendible. Bueno, pero dice 5 pesos. Le preguntó el director, ¿está capturando el director, no? Más vale, dijo. Mirá, ponemos, obviamente, acá así. Mirá, ¿no? Circulamos, despacito. Y va apareciendo el billete, mirá. Va pasando la plata por un lado y el billete, y el billete va saliendo por el otro, mira. 5 pesos. Pero muy bien. Claro, uno de mil, ¿no? 5 pesos. ¿Cuánto le hace falta a usted? A ver, probamos. 5 pesos. No, no, bueno, ¿a mí cuánto me hace falta? Pero probamos. No sé, diga, no sé, la verdad que... No sé, uno de 100 no tiene que amenazar hoy, uno de 100. Si llega a aparecer uno, no, claro, ya hace un no. Si aparece uno, si hace aparecer uno de 1000. Y hace mucho que no lo vi. No, escúcheme, no vi nunca uno de 1000. Ah, bueno, ahí está. Me digo, bueno, si llega a aparecer, no, haga uno de 100. A ver, escriba ahí. Vamos a aparecer uno de 100. ¿Y hay que hacer el dibujito de 100 o no? Ponga 100 pesos y haga el signo de pesos. Bueno, 100. Ahí. ¿Se ve ahí, no? Sí, dale, escribe que después lo mostramos. Pesos, 100 pesos. Hacen el signo. Presidente, va a concentrar. La firma, presidente, va a concentrar. Bueno, vamos. Vamos, bueno. Lo ponemos por acá. Vamos a aparecer un billete de 100 pesos. Te digo una cosa. Lo tira acá arriba de la mesa y desaparece el billete de 100 pesos. No quiere entrar. Peso. No quiere entrar. No quiere. Bueno, la máquina de hacer billetes. Ay. Si te entra por un lado y vas haciendo por el otro. Mira, mira. Es increíble, ¿no? Mira. ¿A usted cuánto le hace falta? Sí, ¿probamos de vuelta? No. Es billete, papá. No, pero son billetes de verdad. Mirá, este es... Roca, roca. Es cierto, la cara de piedra, digo, la cara de roca. Este era con Kindle. ¿En serio? Este sí, me lo probarlo, todo. Lo dejo acá. Me lo iba a canutear en el caso. ¿Usted cuánto necesita? De 50. ¿50? 50 pesos. No, 50, no, pe- no, 50 pesos, no. Hacete uno de 500, a ver, pon el 500, a ver si aparece uno de 500. ¿Te animás? Vamos a ver. Te digo una cosa, el de 100 todavía está acá porque, mira, el de 100 todavía está acá porque no desaparece. Yo pensé que lo hubiera mujer iba a pegar. Pero tira uno de 500 acá y se arma el peor. ¡No! Pues es mucho río en directo. Anote bien, no, pero ponga ahí la firma porque si no la firma no... Banco, ¿pero qué puso? ¿La firma segunda? No, la banca el presidente. No, era el mismo, no era. Vamos por última vez. Vamos. Bueno. Lo ponemos por acá. Vamos a aparecer con el amigo. Va a hacer aparecer el mago Hugo el billete de... ¿500 pesos? 500 pesos, mira. Entra por un lado, no sé si lo ven de algún lado, ¿ve? Sí. Y va saliendo el billete.
Tenelo. Lo tengo. Tenelo bien. Hola, tomado. ¿Pasa? 500 pesos. Parte el aplauso para el mago Hugo. Increíble. Bueno, todos roban, también tengo que robar de alguna forma. Este leopardo, mirá. No es que está pintado. Este billete. ¡Qué grande! Bueno, vamos a bajar la máquina de ese dinero al suelo. Porque si no nos vamos a tentar y vamos no, a ir con... con razón ustedes no le pagan nunca el peluquero. ¿Cuánto fabricó? ¿Cuánto ganó el mes pasado? No. Sí, vengo haciendo hace rato. ¡Qué bueno! Vivo así. ¡Espectacular! Bueno, acá está la tarjeta del mago. Yo una cosa, usted es tan mago. No se puede hacer lindo ahí en la tarjeta. No, pero yo siempre digo que hago magia, no hago milagro yo. No, mire, ahí está. Bueno, ustedes saben, lo pueden contratar al mago Hugo. Ahí está, ponemos ahí. Le hacemos foco. Ahí está. Bueno, desapareció la tarjeta. Bueno, ahí está, listo. Las manos mágicas. No traje nada de fuera de lo común, pero... Bueno. Seguimos, negramente. Vamos a hacer uno con carta, ¿le parece? Vamos a hacer uno con carta. Lo de carta me gusta mucho a mí. Quiero que elija una carta cualquiera. Bien. ¿Esta? Bueno, la carta en sí vamos a hacer un truco así. No hace falta saber qué carta es. ¿Qué carta es? Claro, así va a salir. Digamos, el lomo. Claro, en este caso es el... 10. El 10 de trébol no me gusta. No importa. Quiero que me elija. ¿Esta? Sí. Seguro, ¿no? Sí, porque no... Bueno, mira. Va a pasar algo muy particular. Quiero que me enfoques la carta, ¿no? Prestan atención, ¿no? Mirá. ¿Te la lastro? Mirá cuando soplo, ¿no? Mirá. ¡Muy bien! ¿Le gustó? ¿Es un truco eso? No, sigue siendo una carta. ¿Te quedó la duda, usted no? ¡Sí! ¿La vamos a morder vos? ¿La puedo morder la carta? ¿La doblaste? Si no soy... Ya sé que soy malo para hacer magia. ¿Por qué se me ríen todos porque soy malo para hacer magia? Un aplauso para el mago. Hugo. Alguien tendrá un cigarrillo. No sé si podrá hacer algo rápido. Cigarrillo. No sé, no fumamos. Nadie tiene un cigarrillo. No fumamos. ¿Usted? ¿Alguien fuma? No está Julián. No está Julián. ¿Por ahí no anda uno? ¿No? No. Bueno, ni importa. Seguimos con otro. Sí, si no le conseguimos, pero la producción puede conseguir un cigarrillo después. No hemos vuelto todo. Claro, no, pero eso no últimamente casi no. Bueno, a ver si ya le conseguimos, vemos si le conseguimos un cigarrillo. Claro. ¿Sí? Está bien. Bueno, ¿qué tal el trabajo? ¿Cómo venimos con bien. La magia? Siempre digo que el invierno cae un poco lo que es la magia. Sí, porque el verano se despierta. En el invierno estuve manejando un camión. No me digas. En serio, estuve conociendo parte de mi Argentina. ¿Puedo nombrar? Sí. Con Helio Benedetti, que es de tránsito. Sí. Estuve junto con él, me bajé hace 15 días atrás. Muy bien. No, me conocí parte de la Argentina que yo no conocía, viajé, fui. Qué lindo. Muy bien. Cuando usted viajaba ahí, va así ahí. Sí, siempre. El mago gana, ¿o no? Lleva tres monedas y dos cartas. Se acaba de probar. Y se gana un cafecito, ¿no? Claro, algo así. ¿Ha ligado ahí o no? Sí, ligado. La gente te va conociendo. Y aparte, los mismos compañeros de trabajo. No los voy a nombrar porque... ¿Usted quiere bajar más de camión, tío? No, y me bajé, me duele el pecho todavía por haberlo bajado, ¿no? Pero es algo muy lindo, pero es como se despertan los shows ahora. Y ahora arranca, sí. Y ahora arranca la época. Bueno, ¿tienes algunos eventos ahora? Sí, pero mayormente estoy trabajando mucho en Córdoba. Muy bien. Mucho en Córdoba, me voy para Córdoba. Ustedes acá pueden contactarse con el mago Hugo al 15-65-69-52, ¿sí? Rivadavia 239, departamento 2, ahí ustedes se llegan y o se contactan a través de Facebook, ¿no? Sí. ¿Sí? Tenés que poner Ilusionista Hugo. Todo junto y el único que salta es el... Muy bien. Bueno, el mago, ¿eh? Guarda, ¿eh? Vos ponés Ilusionista Copperfield y salté. Bueno, vamos, sigamos. Sigamos. ¿Le consiguieron el cigarrillo o no? No, bueno. Ahí hay uno. Tira la mano. A ver, yo lo tengo. Mire usted. Le va a prestar la...
No, sí, acá hay detector de incendios. Permiso, director. ¿Qué? Va. Usted está fumando, ¿no? No. Vamos, parándose. Permiso. Nos vamos a parar un poco. Tenemos que agarrar a alguien, obviamente. No, yo no puedo. ¿A dónde me lo... No, me estoy mal de la espalda, levantarme no puedo. Quiero que lo tengas. Sí. ¿Le apretamos la cosita, no? Como quiera, como quiera. Bueno, no, no estamos haciendo apología del cigarrillo, ¿no? Sí. Simplemente es un truco, ¿no? No, párate, como te voy a mirar. Parece. Ah, ¿quiere que corramos la mesa? No. No, está bien. La cámara 1. Sí, permiso, ¿no? Estos trucos no se cortan, así que a la cámara 1. Mira, ¿no? Total, no le va a pasar nada. Hacemos un huequito. Hágalo del lado de adentro. Sí, sí. Hágalo del lado de adentro por las dudas y cosas, ¿no? Mira, empezó, mira. Me van a quemar. Mira, ¿no? Ah, ya. ¿De quién era? O sea, no me mire a mí. Mira, ¿no? Lo vamos a presionar bien fuerte. Si se quema, decirle que no servía. Pero si lo soltamos, mira. ¡Es como zafamos! ¿Te gustó? ¡Qué grande! ¡Un aplauso! ¡Qué bonito! Quedó asustada, ¿no? Quedó asustada de acá. ¿Vio? ¿Vio que no confía en el mago? ¿Vio usted? Oh, las veces que tuve que confiar usted. No, no, agarre, guarde matafuego. No, no se quemó nada. No. Quédese tranquilo, no se quemó nada. No entró la manoteada. ¡Muy buena! ¡Muy bien, maestro! Muy bien, espectacular. Ilusionista Hugo en Facebook. Ustedes ahí contactan al mago Hugo. Bueno, ¿uno más tiene? Sí, tengo más. ¿Vamos a volver? Cuando vea la semana que viene se me va a complicar, pero avísame. No, lo vamos acomodando, pero yo porque a mi mamá, a mi papá les encanta. A mi tía también les encanta la magia. ¿Sí? A los chicos. ¿Qué es lo también que más les gusta? ¿De la magia? Sí. Nosotros quedamos con una deuda el año pasado y íbamos a cortar a nuestra compañera, ¿se acuerda? Sí, ¿no? Manos mágicas. Teníamos que partirlas. Íbamos a partirla a la mitad a nuestra querida Anabela Cavallo y ahora le va a tocar a usted. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Silencio? No. Pare. Pero golpe. ¡Muy bien! Espera que te... Para que cierro acá atrás porque... Está saliendo el... ¡Muy bien! ¿Puedo tirar yo? ¡Tiremos todo! Dijo un amigo. ¡Muy bien! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué maestro! Miren lo que está. ¿Cómo sacó de la paz? No, tú desayunas esta mañana. Está mojado, dice el coso. Bueno, espectacular. Bueno. Espectacular. Gracias. Espectacular. Acá no. Tengo la guillotina de dedo, pero no vamos a probar ningún dedo. Corta dedo en serio, ¿no? Vos pones el dedo, es una guillotina, ¿ves? Vos pones el dedo, ¡tac! ¿Quieres probar? ¿Sí? Esta plata la acabamos de hacer para eso, están preguntando de atrás. ¿Quieres probar con el dedo ahí, no? No, usted... No, Debra. No. ¿Sí? No, escúcheme, ¿le toca a usted? El año pasado pasé yo por todas estas cosas. Mira, pasó, ni pasó. Hizo nada. Mira, ponemos. No, pero dale con ganas. Ahí va. Ahí va. No. Yo quería meter el dedo. Sí, no. Pasó la cuchilla, pero el dedo quedó sano. Por la duda no, por la duda no. Por la duda. Déjelo ahí nomás. Bueno, escúcheme. ¿Nunca último vi un truquito? ¿Nunca vi un truco con soga? No. Bueno, hacemos el último truco. ¿Sí? No sé si lo hice antes, pero me lo pidieron que lo hiciera. No importa. No haberlo hecho. No, se tiene que poner pie, nos ponemos de pie. Bueno, vamos a pedir las manos mágicas que nos ponemos de pie. Porque si no quedamos el director. Guarda. Ahí. Bueno, corremos la silla. Porque ya. Ah, me dice. Sí, ten cuidado que se puede llegar a desarmar. Eso no lo va a poder arreglar. Se puede llegar a desarmar el estudio. Bueno, le digo una cosa. Se prepara porque ya está Julián. ¿Está con el móvil, Julián? Sí. Está con, allí en el móvil, Julián. Bueno, ahí estamos. El mago Hugo en el cierre de su presentación. Bueno, tenemos una soga. Bien. Que vean que está. Completamente sana, ¿sí? Completamente sana. Para hacer este truco necesitamos dos sogas iguales, ¿sí? Quiero que cortes. Corta. ¿Está bien cortado ahí? ¿Cortó cualquier cosa? Corto. No. ¿Cortó bien? Ella dice que sí.
Tienen que ser iguales para el truco. No, corto cualquier. No. Bueno, él me la puso. ¿Qué quiere que le corte el dedo? Bueno, parejela. Ahí está, ahí está. Obviamente. No, déjalo, tenlo. Téngalo, téngalo usted. No te da drama que si cortaste bien. No cortó bien. Está cortado. ¿Por qué no corta donde le dice que tiene que cortar? Sopla y esto va a desaparecer. Sopla. Aunque no crea, desaparece. Sopla. Ahí está, mira. Desapareció. Mira, vamos a empezar a hacer el truco de nuevo. Para hacer este truco tenemos que arrancar de cero. ¿Sí? O sea que tenemos una soga. ¡Muy bien! ¿Te está gustando la más? Digo yo. Sí. Bueno, escúcheme, corte bien, porque si va a cortar, mal, corte bien. ¿Cómo me va a ir más o menos, Ahí lo medí yo. Estamos haciendo televisión, güey. Claro. Ahí lo medí yo. Sí, ahí corta, fíjate que no me va a hacer mal la mano. Y córtalo bien. ¿Qué te pasó? ¿Qué cortó? De verdad, deje de cortar. Así nos vamos a quedar sin soga, oiga. Mire, de los pedazos tira por todos lados, mire. A ver que desaparece que la soga. Sopla y desaparece de vuelta. Ahí va, mira, ahí está. Me haría como 5 metros la soga. Vamos por última vez, Si sale, sale, si no sale. Hagamos una cosa. Córtalo, córtalo donde mire, sea. Mire, agarró y vamos bien, cortando. Mira. Corta bien. Sí. Ahí está, mire, yo te ato este porque si no. Bueno, acá, devolvémelo. Ponte así, para que lo dijera ahí. Para la próxima. Vamos a hacer un nudo ciego. Cerrá los ojos. Un nudo ciego. Bueno, mira. Bueno, pero todo bueno el chiste. Sí, sí, el humor es otro precio. Tené fuerte. Vos soplá y el nudo va a desaparecer. Soplá. Sople con ganas. Sople. Ah, ¿sabes lo que pasa? Que el nudo te queda lejos. Sopla de vuelta. Bueno, muchas gracias. Acá muy te bien. Damos el nudo. Y acá fuerte el aplauso para el mago Hugo. Mirá, ahí está. Van juntando los pedazos que cortó toda la soga. Como 8 metros la soga. Tome, guárdelo. Bueno, gracias mago Hugo. No, ya saben, subí que se comunican con él al 1565-6952 el mago Hugo para eventos, para fiestas, para cumpleaños, para lo que sea.